Eso no es así. No, it's not like that. Y él es un enemigo. You got an enemy. Usted sabe que usted ha perdido amigo porque usted lo ama. You know you love. ¿Cuánto ha perdido amigo porque usted le ha dicho una verdad? How many have lost friends for telling somebody the truth? Eso es, se llama mente, mente, mente de fatalismo. That is someone with a fatalistic mind. En la obra de Dios no pueden haber líderes que tengan mente mediocre. In God's word, in the gospel, cannot be people with mediocre minds. ¿Qué está pasando a nivel mundial, hermano? What is going on worldwide? ¿Qué está pasando en nuestras iglesias? What is going on in our church? Oiga, la Biblia dice. In our churches, the Bible says. Que en la iglesia de los apóstoles. That the church of the apostles. Crecía. Grew. Y se multiplicaba. And multiplied. Pero ¿por qué crecían y se multiplicaban? But why did they grow and multiply? Primero partían el pan siempre juntos. First they divided up the bread always together. Comían juntos. They ate together. Oraban juntos. They prayed together. Ayudaban juntos. They fasted together. Hacían todo juntos. They did everything together. Oiga lo que dice la Biblia, y estaban juntos. Predicando. Preaching. De día. From day. Y de noche. And night. No solamente domingo como algunos. Not just Sunday like some. Era todos los días. It was every day. Con una vida devota ante la presencia de Dios. With a life dedicated before the presence of God. Y predicaban la palabra de Dios. The word of God. Vendían sus casas. They sold their houses. Para que la iglesia crezca. So the church would grow. Ahora dejamos la iglesia. Now we leave the church. Para comprar una casa. To buy a house. Voy mal. Ya el hermano piensa que ya yo terminé el mensaje. Now people think that the sermon is over. Come on now. ¿Qué es lo que está abierto día y noche en Nueva York? What is open night and day in New York? El liquor store. Liquor store. No son las misioneras, son las noches, la Lady Night. It's not the missionaries, it's Lady Night. La casa de prostitución. Yeah, the prostitution house. Hay hermanos que están hoy aquí. There are some today. Pero a las 8 de la noche están moviendo un pie raro. At 8 o'clock at night, I'm moving a weird leg. Fue la iglesia que cantó el hermano René González. That wasn't the church that René González. Es una iglesia de capacidad. It was a church of capability. Una iglesia con un alto nivel moral. A church with a high moral level. Mente. Que si usted lo invita a la iglesia. That if you invite him to church. Ay, no, esa iglesia es aburrida. No, that church is boring. Y ellos confiesan algo que no se dan cuenta, pero lo confiesan. They confess something. They don't realize it, but they confess it. Yo quiero ir a un lugar. I want to go to a place. Donde se manifieste el Espíritu Santo. Where the Holy Spirit is manifested. Esos son los religiosos. Those are the religious folks. Esos son mentes religiosas. Those are the religious folks. Este eres tú. Is you que trae la unción. That brings you money. Si tú vienes a buscar la unción aquí adentro. If you come to find no eso significa que usted vino vacío, hermano. Pero la mente fatalista piensa que otro, nunca que es ello. Por eso nunca te sanará. Porque hasta que tú no declares lo que te impide crecer, y tú sigues dependiendo de otro, no de Dios, nunca va a haber sanidad. Un caballero hoy me llamó. Me dijo, yo no sé si usted cree todo lo que le han contado de mí. Saying, I don't know if you have believed everything that was said of me. Le dije, de la manera en que tú actúas. I told him in the way you act. Tú declararás si eres inocente o eres culpable. It is you who will declare whether you're innocent or guilty. Si te esconde. If you hide. La Biblia dice. The Bible said. Que solamente un que impío. Only the non-believer will run. Sin que nadie te persiga. Without anybody persiguing. Si eres inocente. If you are. La gente que sabe que están seguros, sure, que están predestinados por Dios, they are predestined by que están cuidados por Dios,
que pasan por la misma puerta del infierno. Que saben que ningún demonio le puede hacer ningún daño. No dependen de comentarios agresivos, ni de calumnia, ni de mentira en contra de nadie. Están seguros. Decidísimo. Me gusta esta expresión. I like this expression. Yo sé. I know que mi Redentor vive. Y aunque sea esta, este cuerpo deshecho. And even if it's this body. Y mi carne hecha polvo. Yeah. And that my flesh will be dust. Yo sé que mi Redentor. I know that my Redeemer. Me ha de levantar. ¿Cuántos pueden creer eso? Levanten las manos. Óyame, qué bello. Levantó la mano todo el pueblo. Everybody raised their hands. Lo único que no lo levantaron es porque saben que la bendición tiene destino. The only ones that didn't raise their hand are those that son la alaban hoy. Blessing has a destiny. Sí, hay gente que cree que hay que comprarle la bendición. There are people that think you have to buy it. Guzmán y usted están perdidos los dos. The day that has to get you. Usted viene aquí a orar a Dios. Si yo voy a ese lugar, if I go to that place, ahí va a haber unción. There will be an unción. En cuanto yo llegue. Soon as I get. Cuando el obispo Rodríguez me tiró una foto con el presidente Clinton. When Bishop Rodriguez took that picture with him with President Clinton. Mucha gente quería felicitarme a mí. A lot of people wanted to congratulate him. No, felicite a Clinton. Congratulate Clinton. ¿Cuánto entienden eso? No me insulta. Cuando una persona quiere que ponerse grande al lado de usted. When somebody wants to get big next to you. Si tú sabes lo que tú eres. You know what you are. Fíjate, el honor es de usted saludar. You tell them it is your honor. Saluda que está al lado, mire. Está sentado al lado de un rey o de una reina. Dígale así. Greet the person next to you. Tell them you're seated next to a king or queen. Dile, ¿qué privilegio tú tienes? Tell them what a privilege you got. Tú tienes un privilegio. You are privileged. Yo estoy separado para la gloria de Dios. Aquí estoy leyendo algunos pensamientos de mente vacalista, pero son tan feos que no quisiera ni leer. He's reading some phrases that fatalistic minded people use, but it's so ugly. Cuando empiezan un negocio, when you start a business, con una persona que tiene la mente fatalista, with a person that's got a fatalistic mind, él está al lado tuyo. Here's what happens. He's next to you. Y usted cree que él está clamando a Dios igual que usted. And you think he's praying to God as well. Yo sé que yo no estoy en ninguna parte. I know I ain't going nowhere. Este negocio. This business. Esto es un quiebre. This is going nowhere. Este que se cree jefe. This guy who thinks he's the boss. No sabe ni lo que está pensando. He don't even know what he's thinking. Yo estoy esperando cualquier momentito para renunciar y ahí mismo. I'm waiting for this moment possible to resign. ¿Para qué yo me metí en esto? ¿Para qué yo me metí en esto? Ay, metí mi cuarto. Llegó my savings. Y yo sabía porque a mí me habían dicho que él no tiene capacidad. And I knew because they told me that this guy has no capability. Óyame,
¿Qué tapa de boca le da el Espíritu Santo a esa gente que ha pensado así de ti? Óigame, toca a la persona que está al lado y dile: tu socorro viene de Jehová, tu sabiduría viene de Jehová. Diga, dígale a la persona que está al lado, no espere que se lo diga, que solo usted: yo voy a triunfar. ¿A cuántos de los que están aquí algún día lo han botado del trabajo? Levánteme la mano. Entienda que usted fue promovido a algo mejor. Amados míos, oiga bien lo que dice la Biblia. Mientras Israel, while Israel era esclava en Egipto, was a slave in Egypt, había luz de Dios. There was light from God. Aleluya. Tenga cuidado con ese que usted lo mira con remiendo, porque hay ángel alrededor de ese. Y usted tiene remiendo. Be careful who you look at. Tenga cuidado con la persona que usted ve. Be careful who you see. Este no lo empuje. Don't push them, there's angels around them. No lo maltrate. Don't mistreat them. Porque a Jehová le da la gana de ponerlo sobre ti. Because Jehovah might just put that over you. Un aplauso al Señor. Dice la Biblia. The Bible says que cuando los esclavos, and when slaves, salieron de Egipto, left Egypt, Egipto quedó en tinieblas. Egypt was left in darkness. Porque los ángeles, because the angels, protegían a esos esclavos. Faraón salió por la ventana. One day Pharaoh parecido a Nabucodonosor. Looking like Nebuchadnezzar. Y miró a los hebreos. And looked at the Hebrews. Desnutrido. Malnutrition. Mal vestido. Poorly dressed. Latigazos. Whipped. Jehová es el Dios de esa gente. Ay, tenga cuidado, búrlese de mí, hermano. Yo casi. Si te burlaste del Dios mío, me parece que Jehová se para de su trono. Y se agarra la mano. Y usa así. Él no se ha portado suficiente, ahora tú te metiste. But now you want to get Job? Yo no sé si usted ha leído bien este texto. I don't know if you read this text. Pero Jehová, en un verso él manda decir como es él. But Jehovah in the verse says, dice, yo soy grande, says, I am great, fuerte, strong, y poderoso. And powerful. En otra palabra, si no te metas conmigo. Don't mess with me. Tanto tan feliz. La gloria de Dios se fue. Y con los sabios y con los grandes, con la gran potencia de Egipto, el país más poderoso de ese tiempo, quedó en tinieblas. Y Dios le dio un ejemplo de su gloria. Aún cuando vivían en Egipto, dice la Biblia que hubo una tiniebla. Yo quiero decirle que tiniebla es peor que la noche. La Biblia dice que no se podían ver la palma de sus manos. Pero en la casa de los hebreos había luz, había gloria, había ángeles. Gloria a Dios, aleluya. ¡Ay de aquel que se burle de ti! ¡Ay, de aquel que te mató!
religiosamente tan mediocre, de que tú tienes que estar dando pena. Pena. Mire, si usted lee el diario de alguna gente, usted se da cuenta qué clase de mente tiene. Schedule of people, you see what kind of mind they have. Estoy pasándola. I'm going through it. Me han dado más que un pandero pentecostal. I've been beat more than a Pentecostal tambourine. Estoy como en el medio de dos gigantes. I'm in between two giants. ¿Cómo está usted? How you doing? Hi. Mire, dichoso es usted que Jehová todavía está al lado de usted, hermano. Con esa mentalidad. Viven gritando siempre. They always screaming. Se saben toda la Biblia. They know the entire Bible. De esos versos tristes. You know those sad verses. Estoy en angustia. I'm in anguish. Estoy en dolor. I'm in pain. A mí me traiciona. I've been betrayed. Ay, Jehová. Estoy desintoxicando tu mente. I'm detoxing your mind. Si al salir de acá, if upon leaving here, usted agarra todo su asunto otra vez, you grab all your stuff y se lo lleva para su casa, and you take it home, allá usted. That's on you. Pero tú le sirves a un Dios poderoso, a un Dios grande, a un Dios que rompe cadenas, se desata ataduras. They're saying that person dying. Le dio un ataque.